Empieza el frío en esta época, que es normal, y, y, y por ende la, la comunidad empieza a utilizar los medios de calefacción que, 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 que tiene, ya sea brasero, ya sea un hogar, ya sea estufas a tiro balanceado, infrarrojo. Lo que nosotros le podemos decir de la institución, los consejos, es eh, primero, antes que nada, antes de, de, de comenzar a la utilización todos los años de estos elementos, es que lo hagan controlar por un personal idóneo por un personal matriculado, que se asegure de que, de que realmente la combustión que está generando esto que sea la correcta, eh, que no nos encontremos con sorpresas como, como siempre, que tenemos a veces que lamentar eh, víctimas fatales por el monóxido de carbono, por una mala utilización, o por ahí por un descuido, o porque la gente a veces no tiene conocimiento de lo que, de lo que realmente es el peligro de, de, de este gas. Es un gas incoloro, insípido, inoloro, eh, la gente no lo percibe, no, 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 no lo puede percibir. Entonces, lo primero que hace este gas al generarse en los ambientes cerrados es, el, es atacar el sistema nervioso central. Por ende, la persona va perdiendo conocimiento, va perdiendo fuerzas, hasta un momento que, si no es alertada o alguien por ahí no lo descubre, eh, produce la muerte. Entonces es muy importante que tomen todos los recaudos al momento de utilizar un artefacto de calefacción, eh, que sea la, la comunidad que se acerque al cuartel de bombero o al personal, por lo menos que tenga conocimiento de eso, de que de acá le vamos a tratar de dar todos los consejos útiles y que le van a servir para tratar de, de salvar una vida. Eh, lo primordial es eh, prevenir. Eh, es capacitarse, informarse, y qué mejor que una institución como Bombero, hoy hablando de bomberos de Mardajoy y de Estacamiento de San Bernardo, pero también esto puede ser para, para los demás cuarteles que seguramente están preparados para aconsejar y para, por lo menos, dar una noción de cuáles son los cuidados al momento de calefaccionarse en, en el invierno. ¿Cómo se puede dar cuenta de, de, de presencia del monóxido de carbono? De que cuando ven una llama que no es la correcta, que la correcta sería un color azul... Eh, es una, un color amarillento, un color amarillento tirando a anaranjado rojizo. Quiere decir que ese artefacto está eh, generando una combustión incompleta. Eh, al generar una combustión incompleta está emanando muchos gases. Eh, está emanando también hollín, está emanando dióxido de carbono está emanando gases raros y sobre todo está emanando, que es el más peligroso, al no ser percibido por, un, por una persona, que es el monóxido de carbono. Entonces se da cuenta enseguida al, al, al tener presencia de hollín en, los, en, en, en las paredes, eh, en las partes superiores, y tratar de ventilar, tratar de a veces de tener ventilaciones cruzadas, tratar de que tenga las rejillas adecuadas cuando se conecta un artefacto por un personal matriculado, un gasista. Eso es lo que puede salvar una vida.